Bueno, mi hermana, voy a hacer un escaneo ahora, acá en directo acá por Facebook. Usted no ha previsto colocar esto, que eso, que esto, que la gente vea esto en directo en Facebook y publicarlo, toda la cosa en YouTube, por todos medios. A ver, ¿cómo dijo? Sí, pastor. Ok, bien. Bueno, cuénteme rápido, así un minuto así rápido, ¿qué pasa con su vida? ¿Por qué quiere liberación? ¿Qué pasa, hermano? Bueno, pastor, como yo le decía, en junio del 2006 yo sufrí una parálisis un poco fuerte. Sí, me afectó mucho mi cara. Ya me han administrado, pero yo todavía sigo con mi parálisis. Yo quiero ser libre completamente. Ha sido la causa, pero yo confío en el Señor que me va a ¿Y cuál crees tú fue la causa de eso, de parálisis? bueno, el Señor me dijo que había sido por falta de perdón, que yo no he perdonado de corazón a mi esposo, solamente de labios, y a lo cual yo lo he hecho de corazón. O sea, yo ya no siento el esposo, yo lo Ya he lo perdonó. perdonado. Sí, claro que sí, pastor, claro que sí, pero no sé por qué todavía tengo esta parálisis. Pues sí, en mi mente hay palabras que me dicen maldita, maldita, estás en la tierra. Pues sí, pues yo necesito liberación. Ok, tranquilo, ok. Bien, bueno, ahí creo que tenemos por eso, hablemos un poquito más alto, digo, casi no escucho. Ok, vamos a tener. Bien, usted es cristiana, ¿correcto? Cristiana. Oh, sí, pastor, gloria a Dios. Ok, bien, bien. Bien, entonces vamos a ver qué hay por ahí escondido, ¿ok? Cierre por favor los ojos ahí, mira, respira profundo ahí unas 5 veces, creo que se relaja un poco. Vamos. Estamos en tu presencia, Jesucristo, mi Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Tu nombre va a ser glorificado como siempre glorificado es, Señor. Porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno. Recibe la honra y gloria siempre a tu Jesús, siempre. Santo Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena toda verdad, Señor, que tú me vas a ser libre, Señor, sé por el cundio por ahí, Señor, tú lo vas a liberar, para glorificar y engrandecer el nombre de Jesús, nada más de Jesús. Curo con tu sangre, Padre, pongo la armadura de Dios como siempre, Señor, y ten familiar y esposo, tus hijos, todo mi rey, todo mi Dios, y también de tus ángeles aquí protegiéndonos siempre, Señor. Ok, me dirijo ahora en el nombre de Jesucristo. A la entidad demoníaca que está esta mujer atormentando la cuenta parálisis. Te hablo en el nombre de Jesús. Sale de esa oscuridad de inmediato. Te postras rodillas ante el trono de Jehová Dios. ¿Qué pasó, demonio, con esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, demonio? ¿Tienes derecho legal tú de estar todavía en esta mujer? Estamos ante el juez soberano Jesucristo ahora, que tú sabes que Él es el juez soberano y Él es el fundamento de su trono, es la justicia. Él es fiel a su palabra. Donde hay pecados, el dictamen siempre es, donde hay maldad, es culpable y hay que pagar, ¿ok? Y estamos ante el juez para ver este caso de esta mujer, ¿ok? Tú también la estás atacando.
con parálisis y cosas raras ahí, y otras cosas más, que ese es el trabajo tuyo. Pero vamos a ver este caso ante el juez. ¿Tienes tu derecho legal tú? ¿Estás tú en esta mujer? Toda la oportunidad que tú te defiendas, ¿ok? Con tus argumentos, ¿ok? Yo aquí no atropellar a ninguno. Y tú sabes que únicamente hago únicamente lo que diga nada más la palabra de Dios, nada más. Yo me ajusto a la palabra de Dios, a la justicia de Dios, nada más. A lo que está escrito. Pregunta número uno. ¿Tienes tu derecho legal de estar tú en esta mujer? En nombre de Jesús, responde rápido. Responde que yo no tengo tiempo para el tiempo aquí, el tiempo que contigo, ni tampoco el Señor tiene tiempo para el tiempo contigo ahí. ¿Tienes tu derecho legal tú estás en esta mujer? Bien. ¿Tú lo has dicho? Tú lo has expresado, no tienes derecho legal sobre esta mujer. Por tanto, el veredicto de este caso, esta mujer es inocente, no culpable. Y por ser inocente, no culpable, hay que soltarle todas las ataduras que le ha colocado esta mujer. Todas. No quiero. Sé que no quieres. Estás cómodo ahí. Estás cómodo ahí. Muy cómodo. Pero eso no depende de si quieres o no quieres. Y tú lo sabes muy bien. Depende solo de la palabra de Dios. Tú sabes bien que tanto ustedes como yo y el mundo entero da sujeto a lo que diga la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que manda. Todos estamos sujetos a obedecerla, porque la palabra del Creador, del Todopoderoso, del Rey de Reyes, señores y señores. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? Te hago la segunda pregunta. ¿Eres tú? No voy a contestar, es inútil que me hagas preguntas. No voy a contestar. Haz lo que tengas que hacer y ya, se acabó. No voy a contestar porque no quiero. Te hago la pregunta. ¿Tú eres el espíritu demoníaco, el más alto rango que está en esta mujer? Eso. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dices la verdad? Pues sí. ¿Tú eres el culpable, el causante de problema de esta mujer de la cara? Y yo soy. Yo así la tengo. Yo así la quiero tener. Y así la voy a tener. Yo quiera. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? Bueno, ya no vas a preguntar. ¿Cuántos? Me arrepiento.
Varios. Ok. ¿Cómo fue que tú trataste a esta mujer? Pues ya te dijo, ¿no? Por efecto del que no perdonaba a su esposo. La falta de perdón. Es una ofensa contra el santo de Israel. Pues sí, pero pues también yo me encargaba de muchas cosas para que ella no lo perdonara. Yo me encargaba de oprimirla, de humillarla, de ofenderla a través de su esposo. Ella quería perdonar. Ella lo declaraba con su voz. Pero de corazón no lo había hecho. Porque yo me encargaba de eso, yo me encargaba que ella no hiciera eso. ¿Qué más quieres saber? Bien, como tú acabas de escuchar, como tú acabas de decir, no tiene derecho a hablar sobre esta mujer. Y tú acabas de expresar que esta mujer perdonó a su esposo de corazón. Y tú, esta mujer, la que inducía que esta mujer no perdonara. Pues sí, lamentablemente está maldita. Ya lo perdonó de corazón. Ya Bien. lo perdonó, yo lo sé, pero no la quiero soltar, no la quiero soltar. Porque esta maldita me está obstruyendo. Esta maldita, no le voy a permitir, no le voy a permitir que ella salga adelante. Escúchame bien, escúchame bien. Estamos ante el Santo de Israel y Él es santo. Santo, santo es Él y Él es digno de todo respeto. Él Sí, es yo lo santo. sé. Por lo Yo lo sé. tanto, te pruebo en el nombre de Jesucristo expresarte ante Él en este momento en esa manera. Y menos contra una hija de Él. ¿Entiendes? Tú no eres cualquier demonio, eres un demonio de alto rango, un demonio que, por el rango que tiene, no es cualquier demonio y sabe bien la palabra de Dios y sabe lo que es santo es el Señor. Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo Bien. sé. Esta mujer no tiene más nada que pagar. Jesús pagó por ella, precio de sangre, libertad a esta mujer. Esta mujer no tiene más nada que sufrir. Jesús sufrió por ella en la cruz del Calvario. Esta mujer no tiene, puede tener ninguna enfermedad, porque mi hijo Jesucristo se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el nombre de Jesús, mujer, es libre. Suelta a esta mujer para siempre el nombre de Jesús. Escúchame bien. No quiero, no quiero. No la puedo dejar libre, porque esta nos va a hacer mucho daño. El Señor la va a usar. La va a usar. La va a usar. No se calla, no se calla. No se calla, aunque le digan que no creen. Aunque lo digan que no creen, ni Cristo libera. Ella no se calla. Ella ora a su Señor. Ella ora y ora y ora y le pide misericordia por todos aquellos que no han creído en Cristo libera. No se calla, no la puedo dejar, no la puedo dejar, no la puedo dejar, no la puedo, no puedo dejarla libre, no la puedo dejar libre, yo tengo que seguir teniendo el control de ella, yo tengo que seguir teniendo el control de ella, yo tengo que controlarla todavía, no la puedo dejar libre, no la puedo dejar libre, no puedo, no puedo, no puedo, por eso la tengo así, porque ella se ha detenido muchas partes de ir a testificar. Le ha dicho al Señor, Señor, ¿y cómo voy a ir a testificar? Y cuando me pregunten, ¿y por qué tú no has sido sana? ¿Por qué traes esa parálisis si ya te ministraron liberación? Por eso ella se ha detenido. Está esperando que su Señor la libere, que el Señor la libere. Y entonces sí,
¿Piensa ir de iglesia en iglesia? Primero aquí las demás cercas. Quiere ir con los pastores, llevarles información, hablarles de Cristo libera, que quiere que también ellas sean libres esas iglesias. Que por ahí va a empezar ella, le dice al Señor. Yo voy a empezar por aquí, Señor. Yo voy a empezar por estas iglesias que están aquí cerca a mi alrededor. ¿Tú crees? Va a empezar por aquí primero, ella dice. Eso es el principio nada más. Eso es el principio, sin contar cuando se mete a las redes sociales, sin importar todo también lo que empieza a hacer en las redes sociales. No, 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 yo no la puedo dejar libre. No la puedo dejar libre. Yo tengo esa encomienda. Yo tengo esa encomienda. No la puedo dejar libre. No la puedo dejar libre. No la puedo dejar libre. Yo la he obstruido también para que ella aprenda. Yo la he obstruido también para que no memorice nada de Cristo y vea de esa capacitación en la que se volvió a meter. Uy, y hasta la he hecho llorar. Hasta la he hecho llorar porque ella está muy atenta. Quiere capacitarse bien, hacer todas las cosas bien, porque es para él primeramente, para su Señor. Ella se esmera por aprender, pero yo la he obstruido. Le tengo un demonio asignado para que no aprenda. Ella se siente menos cuando escucha las tareas de sus otros hermanitos ahí. Excelentes tareas, excelentes. Y ya merito caía, ya merito caía, la estamos desanimando. Sí, ya merito la caía. Estaba quebrantando, estaba diciendo, no, yo no voy a poder, no se me queda nada. No quiero presentar estas tareas así nomás, Señor, ayúdame. Y ayer que fue a la iglesia le pidió a su Señor sabiduría. Ay, sabiduría, 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 sabiduría. Siempre pidiendo al Señor sabiduría, entendimiento, revelación. Sí, siempre pidiendo ella eso a su Señor. Pero no, no puedo, no puedo dejarla libre, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. De hecho, a usted no le conviene Cristo libera, ¿correcto? A usted no le conviene Cristo libera, que la gente se capacite en liberación, ¿correcto? Con Cristo libera. No, 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 no. No me conviene, no, desde un principio yo la estuve instruyendo. Yo le dije a ese otro hermanito que la ministró la primera vez, le dije bien claro que yo la ya estaba instruyendo, yo la estaba obstruyendo, yo la estaba obstruyendo. Por eso no quedó libre, porque nos escondimos muy bien, nos escondimos muy bien. Ay, sí, les faltó, les faltó, les faltó, les faltó, les faltó, les faltó. Pónganse más abusados, pónganse más abusados. ¿Qué significa más abusado? Sí, que se pongan más abusados, más abusados, más abusados. Fíjense bien cómo ministran, fíjense bien. Okay. ¿A ti quién te asignó a esta mujer? ¿Satanás? ¿Quién te dio la orden? No te voy a decir. En el nombre de Jesús, te ordeno que la digas. ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué? ¿Qué ganas con saber? ¿Qué ganas? Nada. De nada sirve. ¿Te lo envió un ser humano? ¿Una bruja? ¿Un brujo?
que dices es. ¿Te envió un brujo? Por eso no dieron. Eso les faltó. Eso les faltó. ¿Cómo? Eso les faltó para que ella quedara libre. Eso les faltó. Por eso les digo, cruzado. Ok, escúchame bien. Esa persona que te envió, ese brujo que te envió, ¿está vivo? Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Escúchame bien. Investígalo. Investígalo. No, no, escúchame bien. A ese, alguien contrató a ese brujo para hacerle brujería y te envió a ti ahí el brujo, ¿correcto? No te voy a decir. Ok. Tú sabes bien que el tiempo de esta mujer se acabó. Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. Que aunque no quieras, tu tiempo con esta mujer se acabó. Sí, yo no sé. Escúchame lo que vas a hacer Héctor. primeramente. Primero vas a hacer primero. Vas a arreglar todo el daño que tú esta mujer estás haciendo en el nombre de Jesús. No lo voy a hacer, no lo voy Es en el nombre de Jesús. Hazlo. De inmediato. La cara, sus órganos, todo lo que tú has dañado a esta mujer, en el nombre de Jesús. Su mente, sus finanzas, todo. Ah, también quieres eso. También quieres eso. También es lo que le hace falta. Todo. Esta mujer es declarada inocente y hay que quitarle todas las ataduras que le has colocado, en nombre de Jesús. Inocente es inocente, no culpable. Ese es el veredicto. De acuerdo a la palabra de Dios, al juez supremo Jesucristo. Todo desde ya, en el nombre de Jesús. Arregla la cara enseguida. Saca los demonios que saca todos los demonios que ha colocado en la cara, en el nombre de Jesús, y en sus ojos. ¿Qué más? Todo lo que tú la colocaste, mujer, en el nombre de Jesús. ¿Está claro? ¿Está claro? Y yo te oí, yo te oí. A trabajar todo desde ya, en el nombre de Jesús. Pero no la voy a dejar en paz. Todo. Y en el nombre de Jesús, cancelo esa orden que te dieron a ti en esta mujer. Queda cancelada en el nombre de Jesús. Todo ese trabajo de brujería que le hicieron a esta mujer, cualquier clase de brujería, con muñecos, fotos, entierros, nombre de ella, cualquier clase de brujería, en el nombre de Jesús. Anuladas todas. Pactos destruidos, anulados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario.
Entierros, altares, todo queda destruido en el nombre de Jesús. No hay nombre, solo todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, todo destruido. No hay ningún derecho legal sobre esta hija de Dios, en absoluto. Todo escondite en el nombre de Jesús es destruido. Todo escondite en el nombre de Jesús es destruido. Todo lo que tiene en la cara de esta mujer, en el nombre de Jesús, demoníaco, es arrancado de raíz en el nombre de Jesús. Todo. Lo alto rango, saca todo lo mismo que tiene esta mujer en la cara, en el nombre de Jesús. Y en su mente, en su pensamiento, en su entendimiento, lo primero que lo ha colocado en la mente de esta mujer, en el nombre de Jesús. Todo. Todo. Solo tu nombre, Jesucristo. Nombre, eso otro nombre. El nombre dulce de Jesús, poderoso Jesús. Todo ese cuerpo, de esos ojos, de esa cara del lado derecho, izquierdo de la cara, en el nombre de Jesús. Y todos son yendo para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, de inmediato. Para adentro, y ya quedan atados, encadenados, en el nombre de Jesús. Te acabaste en un alto rango. Que no quede nada dañado también por ahí. En el nombre de Jesús. Ni en su cara. Esa parálisis de su cara facial desaparece también en el nombre de Jesús de inmediato. Todo. A Jesucristo en la cruz del Calvario no le faltó más nada que hacer para que esta mujer quede libre y quede libre yo para hacer todo. Jesús hizo una obra totalmente completa. A Jesús no le faltó absolutamente nada. Tanto que hasta la muerte Jesucristo venció. Jesús hizo, se fue también a la cruz y murió en la cruz del Calvario. O sea, nada quedó por fuera de la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ni enfermedad, ni dolores, ni ruina, nada. De más alto rango, brujería. Se fueron todos de tu reino. Se fueron todos de tu reino. Nombre de Jesús responde. Más alto. Se fueron todos de tu reino. Más alto, no escucho nada. Ya lo sé. ¿Lo sustentas ante todo de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Ante el juez soberano, ante Jesucristo que la dice la verdad? Recuerda que entre tú más te pongas así, a tratar de esconderte ahí, sabes que el castigo va a ser mucho mayor. Tú sabes que el tiempo que tú has sacado con esta mujer te vas a salir de ahí. ¿Para qué te pones tú moterco tú ahí?
Tú sabes que el Señor ya determinó que esta mujer, y Él te está viendo, Él está aquí con nosotros. No recuerdo. ¿Cómo? ¿Para qué me lo recuerdas? Porque, ¿para qué te lo recuerdo? Porque parece que a ti se te olvida. Sácale todo lo que le ha colocado en la cara a esta mujer. Repara el daño que tú me estás haciendo en la cara. La parálisis. En el nombre de Jesús, de inmediato. De inmediato. En el nombre de Jesús. ¿Cómo sabes? De inmediato. En el nombre de Jesús. De inmediato. Ya, se lo Todos. Y de los ojos, del ojo izquierdo ese derecho. Y del ojo también. ya. Al cabo ya me divertí mucho con él. Ya me divertí mucho con él. Ya te la voy a decir. Como si no le hubiera pasado nada. No queda de otra. Apóyenla. Vamos, salgan, 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 ya terminó el trabajo, vamos, salgan, salgan fuera, salgan, se los ordeno, salgan, 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 salgan. He dicho que fuera, 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 fuera.
que eres tan perfecta. Perfecta porque Jesucristo lo hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario. Pues sí, que la había dañado, ¿eh? Mira lo que me estoy tardando. Sí, que la había dañado. Hoy. Y esto era porque le doliera. Esto que le estoy haciendo ya era para que ella estuviera en un corito. Pero no, mira. Mira, bien tranquilo. En su Señor. Mira, mira, esto que le hacían a él. Nomás con que le tocaran aquí, ya estaba gritando, ya no aguantaba el dolor. Porque aquí fue todo, todo lo que les cargamos a ella. Aquí fue todo, todo lo que le lo dañamos. Ella estaba yendo con una hermana. Y supuestamente destruyó. Pero cuando más la lastimaba, nomás era lo que hacía, lastimarla. Rápido, en el nombre de Jesús. Rápido, saque todo lo mismo rápido en el nombre de Jesús, esta mujer, todo. Y también del ojo, en el nombre de Jesús. Esta mujer va a quedar como princesa, tal como Jehová Dios la creó ella, en el nombre de Jesús. Ay, ya, nomás te faltaba que dijeras eso como princesa. Nomás eso te faltaba. Lo estábamos destruyendo hasta la vista. Cuando ya se ponía a leer la Biblia, ay, no podía ver bien, no podía ver. No podía ver bien la Biblia. Podía leer porque también se dañaban los ojos. Y ahí la teníamos dañado los ojos. No me agrada. No me agrada. Tengo que dejarla bien, ¿verdad? Si no, ya.
Señor, ya voy a acabar. Ya, Señor, ya, 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 Señor, sí. Yo tengo que repartir. Yo sé, ya, ya, Señor, ya, ya voy a acabar. Ya quedó. El ojo, el párpado, sácalo, saca todo lo demás que tiene en el párpado, en el ojo. ¿Ya viste que estuve en el ojo? ¿No me viste? ¿Cómo? ¿No me viste que ya estuve en el ojo? Pero todavía no le veo, no le veo. Oh. Con los ojos cerrados, como quieres ver. Ok. Tienes razón. ¿Lo puedes sustentar en el trono de Jehová que ya acabaste, que otro quedó bien ya, todo bien ya? ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios, del Rey? Pues sí, ¿no viste cómo me traía el Señor? ¿No viste? Ya, ya lo hice. Ya quedó bien ella. Bien. Ya quedó bien. ¿El único demonio que queda ahí nomás eres tú solo? ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Bien. ¿Estás listo para irte ya? Pues ya que me queda. Ok, antes de irte, ¿tienes tú que decir algún mensaje tú a la gente de que no que habla de Cristo Libera o que no quiere que Cristo Libera llegue a las iglesias? Ponte un bien, un poquito con mi Cristo feliz ahí, que lo tenga contento a él con lo que tú vas a decir. ¿Todavía quieres que haga eso? ¿Cómo? ¿Todavía quieres que haga eso? ¿Cómo? ¿Todavía quieres que haga eso? Mucha gente no cree. Más alto. Hay mucha gente que no cree. Mucha, 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 mucha. ¿Que no cree qué? No cree. Cree, no cree, no cree. Mucha gente que no cree. ¿Que no creen qué? Ay, pues en Cristo Libera. No creen que tienen demonios. No creen, se creen santos y puros.
sin saber que están más endemoniados que nada. Ay, ¿por qué no avanzo? Ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, 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 puros ay, 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 se oye entre el pueblo. ¿No quieren creer? ¿No quieren creer? ¿No quieren creer? ¿Todo? De hecho, usted se encarga de que no crean, ¿no? Eso sí es verdad. Nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos de eso. Claro, ¿no? Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Nuestra consigna de que no crean. Pero aún así, fíjate. Fíjate, aún así, hay hombres y mujeres. Creído. Aún así, creído. Creído. Bien, escúchame bien. Esta mujer se congrega en donde se congrega el pastor cree. Okay. Y a ella le duele, a ella le duele de no tener el apoyo de ellos. Escúchame bien. Sabemos perfectamente que ustedes son los que hacen que esa persona no crean. Le han colocado demonios de incredulidad, duda a toda esa gente de confianza, de mentira, todo engaño. Escúchame bien. Yo te pongo ahora en el nombre de Jesús. Como director de todos esos demonios que están ahí en esa congregación, incluso en el pastor. En el nombre de Jesús. Ahora te ordeno en el nombre de Jesús que le saques todos los demonios que tienen eso, incredulidades, dudas ahí, enfermedad, todo, a los cristianos que están en esa iglesia y están en santidad. En el nombre de Jesús. Pues es que lo malo, es lo malo que no están en santidad. No, no están en santidad. No están, no están. Tiene que haber alguno que está en santidad. A ese que está en santidad, sáquele los demonios y enfermedad todo enseguida en el nombre de Jesús. Y si colocaste demonios de incredulidad al pastor, de duda, de engaño, lo que sea. No, 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 ese desde cuándo que no cree, ese desde cuándo, desde antes de que ella llegara a la iglesia, él no cree, él no cree, no cree, no cree, él no cree, desde antes de que ella llegara a la iglesia, el pastor no cree, por eso menos quiso creer cuando ella les dijo que oraran por ella, porque iba a empezar una capacitación de liberación. Quisimos usar, los quisimos usar a ellos para que le dijeran que no hiciera eso. Pero no, no se lo fue, no, no se fue permitido. Ella como sí creyó y estaba bien convencida. Está. Bueno, ya no le voy a decir lo que le dice. Ok, bien, entonces a los cristianos que están en santidad ahí. Mira, te voy a decir quién. Mira, nomás los pastores. Y a ver, déjame ver. Es que son bien poquitos, son bien poquitos ahí. Son bien poquitos que son. Unos van, otros no van. Y así, ¿verdad? Pues,
Okay, pero los cristianos sacan todos los demonios que ha colocado a los cristianos, eso, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? A los cristianos que están en santidad. Bueno, Tiene que haber algunos ahí. nomás a los pastores. Nomás a los pastores. Ok, a esos pastores, ¿ok? Saca todo lo demonio de incredulidad, duda, todo lo que hace colocantemente en la mente para que no crea en Cristo, libera, ministerio de liberación, saca todo el nombre de Jesús inmediatamente, todos. En el nombre de Jesús. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto que también en ellos saben? De inmediato. Rápido, en el nombre de Jesús. Esos pastores van a creer en liberación. Ay. Todos, fuera, sí. Los pastores, fuera. Váyanse ya. Váyanse ya. Déjenlos. Váyanse. Ya. Déjenlos. Los sustentos del trono de Jehová aquí es la verdad que se fueron todos los demonios que tenían en la mente, todos los pastores, eso, que no creían que han colocado de bueno, que no creían en liberación. Todos los sácate ya. Sí, ya. Ok, háblame de las finanzas. Estamos ya, las finanzas ya estamos, ya hablaste, ya estamos en las finanzas. Restablécela en el nombre de Jesús. Devuelve todo el dinero que te la ha robado. Si tú no le den dinero por ahí también, se la van a devolver en el nombre de Jesús. Todos lo van a pagar todo. Si esta mujer tiene negocios, todos se lo van a devolver en el nombre de Jesús. ¿Está claro? Todo. Cuando el ladrón se ha encontrado, tiene que devolver totalmente todo lo que ha robado. Lo dice la palabra de Dios. Esta mujer fue declarada inocente, justa. Hay que devolverle todo a esta mujer, todo. Tanto salud como todo lo que han robado a esta mujer. Dinero, todo en el nombre de Jesús. Todo de inmediato. Y también de esa casa en el nombre de Jesús. Vende al esposo en el nombre de Jesucristo. Es que esta mujer se ha detenido mucho por eso también. Todo rápido. ¿Quieres que le arregle las finanzas? Todo lo que tú has robado. Esta nomás necesita también eso. Todo, rápido, rápido, que el tiempo se acabó ya. En el nombre de Jesús. ¿Desde cuándo es que quería comprar los libros? Y no la dejamos. ¿De cuándo qué? ¿Desde cuándo es que quería comprar los libros? Y no la dejamos. La dejamos. Por todo se acabó ya. Oh. Rápido. Añoramos libros. Y así están muchos, ¿eh? Así están muchos. Así están muchos. ¿Cómo están muchos? Así están muchos. Explícate. Así están muchos. Dile a ese que está ahí contigo a un lado que te diga, a lo mejor si él escuchó bien.
No, tú explícate. Ay, ay, ay. Que así están muchos, como ella al principio. Bueno, todavía piensa en eso. Piensa en, ay, ¿cómo voy a comprar sus libros? Ay, así están muchos. Quieren, pero no pueden. ¿Ya me entendiste? Pero que ustedes le afectan a la finanza al cristiano. Tenemos que afectarles también. Así es. Ese es el trabajo de ustedes. Ok. A esta mujer, ¿ok? Las finanzas. Ay, dale con Todas. lo mismo, dale con lo mismo, dale con lo mismo tú. ¿Está claro eso? Bien, me la voy a arreglar porque no me queda de otra, no me queda de otra. ¿Qué hiciste? Esos que están obstruyendo la bendición de esta. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. ¿Oí? ¿Oí lo que dije? También de la iglesia, donde se congrega ella. En el nombre de Jesús. Pides mucho, De inmediato. fuera, 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 fuera de la iglesia también, fuera, 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 fuera. Salgan todos, salgan todos, salgan todos, salgan todos, fuera, fuera. ¿Te acabaste? ¿Ya acabaste? O sustenta ante Ya. otro trono de jugador que hizo la verdad, que agarre toda la finanza, la salud de esta mujer, la cara, todo. ¿Lo sustentas?
¿Qué falta por arreglar a esta mujer? En el nombre de Jesús, rápido. En sus hijos, ¿Cómo? en sus hijos, Ok. Ya, de inmediato, para sus hijos. Todo en su lugar. Nombre de Jesús. Todo lo que va saliendo, saliendo para dentro del abismo, de inmediato en el nombre de Jesús. Y no vuelvan a entrar más esta mujer ni familiares. Ya se fueron todos. Sustentas ante el trono de Jehová Dios, quizá la verdad. Falta su esposo. De inmediato, en el nombre de Jesús. No es que yo quiera, ¿eh? De inmediato. En el nombre de Jesús. Salgan, 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 salgan. Salgan todos. A mi orden salgan todos. Todos salgan a mi orden. Porque yo soy el supremo. Yo soy tu supremo. Obedece. Obedece. Salgan. Salgan ya. Salgan. Salgan. Salgan, salgan ya. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. No nos queda otra más que irnos. Sustentas ante el trono de Jehová. Ok, escúchame, demonio, ven, demonio. Tú dices que esta mujer ya quedó la cara ya arreglada ya. El ojo y todo, ¿correcto? La boca y todo, ¿correcto? Que todo lo mismo que tú tenías ahí ya lo fueron quitados de ahí, ¿correcto? ¿Correcto? Es lo que tú dices, ¿correcto? Porque esta mujer va a quedar bastante sana de la... Ah, ok. 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 ¿Ya Demonio, no haga... vistes? No, no haga perder más ¿Ya tiempo. viste? ¿Cómo? ¿Ya vistes? ¿Ya vistes cómo? Vi cómo. No lo haga perder más tiempo aquí, ¿ok?
no quieres que te diga, bueno. ¿Qué ibas a decir? Tú volviste a preguntar. Te quedó la duda. A muchos. No preguntan. No preguntan. No vuelven a preguntar. ¿Quién es nuestro padre? ¿No? Ok. No perdamos más el tiempo, ¿ok? Sacre todo lo demonio que coloca esta mujer en su cara, en el nombre de Jesús, en su parte facial. Arregla todo ahí, en el nombre de Solo Jesús. quedan algunos, solo quedan algunos, solo quedan algunos. Pero la orden es que no quede ni uno solo ahí. Se admitiera que quedara Usted iba a uno. dar la orden. ¿Cómo? Ya voy a dar la orden de que salgan. Ok. Y que se ven todo, ¿ok? Que no dejen Salgan. nada, nada dañón a esta mujer, en el nombre de Jesús. Nada en su cara. Ni su cuerda bucal, nada, nada. Ni sus ojos, nada. Ningún nervio. Salgan, 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 Y para dentro del abismo, salgan, en el nombre de Jesús. Atados, encadenados, van para allá. salgan, 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 todos. Todos, 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 dije, todos, todos, ya. Salgan, 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 sal, 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 ya. Sal, sal. Yo soy tu autoridad. Yo soy tu autoridad. Tú me debes de obedecer. Reverifica bien. Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios. Ya todo. Ok. En el nombre de Jesús, Rápido. ¿qué dices? Qué rápido. Ya me quiero ir. Ya. No, espérate ahí, espérate ahí. Da la orden y ya, para irme. No, no, espérate ahí. Para irme ya. Ponte un lado ahí, voy a hablar con esta mujer y yo ahora, en el nombre de Jesús. Otro ¿Por lado. qué? ¿Para qué quieres hablar con ella? ¿Para qué quieres hablar con ella? ¿Para qué? Ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya se acabó, ya me voy. Un momentico, ponte un lado ahí. Vuela con esta mujer, en nombre de Jesús. Ponte un lado ahí. Hermana, el nombre de Jesucristo aparece ahí. Le hablo el espíritu humano de la hermana. Hermana, abra los ojos, hermana.
el nombre de Jesús, te pones a un lado, el nombre de Jesús ahí. Hablo del espíritu humano de la hermana. Hermana, saca la flote en el nombre de Jesús. Sale acá a flote en el nombre de Jesucristo. Y abre los ojos. Hermana, abre los ojos en el nombre de Jesús. Saca la flote, demonio para atrás en el nombre de Jesús. Vuela con la hermana. Ok, hermana. Nombre de Jesús, le hablo al espíritu humano de la hermana. Al espíritu humano de la hermana. Saca a flote en nombre de Jesucristo. Demonio para un lado en nombre de Jesucristo. No te vas todavía ahí. Entonces, no te vas ahí. Te vas, pones a un lado en el nombre de Jesús. Vuela con la hermana. No, no me deja, no me deja. Siento calambres en todo mi cuerpo. Demonio, por un lado en el nombre de Jesucristo. Déjate morir quieta. Voy a hablar con mi hermana ahora en el nombre de Jesús. Demonio para atrás. Demonio, te pone un nombre de Jesús al lado. Demonio, vuela con la hermana en el nombre de Jesucristo. La luz, la luz, la luz, pastor, la luz, la luz, la luz, la luz. Mande, mande la luz, mande la Viene la luz, luz a esta mujer en el nombre de Jesucristo. mande la luz, mande la luz, mande Esta la mujer luz. se pone a un lado, el demonio se pone a un lado, ya mando que saque esa oscuridad. También está metido el Mande espíritu la humano de luz. esta mujer en el nombre de Jesús. Mande la luz, La mande luz la de luz. Cristo llega a esta mujer en el nombre de Jesús y sale acá a flote. La luz de Jesús llega a esta mujer. A ver, sale acá. En nombre de Jesucristo. No, no me deja. Siento mi cuerpo igual, pero soy yo, pastor. No importa que me tenga así. Ok. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Hermana, ¿cómo usted siente, hermana? ¿Cómo? ¿Abre los ojos? ¿Puede abrir los ojos, hermana? Voy a intentar. Ábralo. En nombre de eso, ábralo. Ok. Bien, mira acá. Ok. Hermana, trate de mirar su cara. ¿Cómo está su cara? ¿Cambió todo? ¿Sana? No la puedo ver bien. No la puedo ver bien. No la puedo ver bien, pastor. Ok, ve tranquila. Tranquila. Necesito poner mis lentes, pero no me dejo. Ok, tranquila. Tranquila, tranquila. Cierra los ojos, por favor. Tranquila. Cierra los ojos. No tengo miedo, pastor. Ok, tranquila, eso no tiene miedo, tranquila. Ok, en nombre de Jesucristo. Aparece de nuevo el espíritu demoníaco ahí que está hablando ahorita ahí. En nombre de Jesús. Ok, demonio. ¿Qué pasó, demonio? No creo que lo haga con la hermana, ¿no? ¿Correcto? No querías, ¿ah? ¿Por qué no querías? ¿O porque no quieres? ¿Es porque te quieres ir ya? ¿Ya quieres que ya quieres que te expulse? ¿Quieres eso? Solo pídelo, ¿lo quieres? Fíjate quién te habla ahora. Fíjate quién te habla ahora. ¿Quién eres tú? Soy Satanás. ¿Cómo? Satanás. ¿Los 70 tratan de jugar dos pisos, la verdad?
Ok. Sabe que tú el tiempo que esta mujer se acabó, ¿no? ¿Lo sabes? Aquí la tengo. ¿Cómo? Aquí la tengo. No, yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí. Tengo sus manos. Tengo sus manos paralizadas. Escúchame. Ella quiere sentir mi fuerza. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Soy el mayor. Ok. ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios, que es la verdad, que es el mayor? ¿El mayor de esa región? ¿Eres el principado de esa región? Soy una potestad. Yo esta región ¿Lo sustentas al trono de yo Jehová Dios, es quizá, verdad? Ok. los Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, tú sabes que esta mujer es de Jesucristo, ¿correcto? Es cristiana. sí, no. Tú sabes que esta mujer fue declarada inocente, no culpable, porque Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo culpable por esta mujer. Su sangre santa la derramó. Esta mujer fue declarada inocente. Igual que todos los cristianos que han aceptado a Jesús como su único y su Salvador. Y está en santidad. Escúchame bien. Bien, escúchame bien. Sí, tú eres una potestad, eres un demonio alto rango, sabes perfectamente la palabra de Dios y sabes que todos estamos sujetos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la máxima autoridad que hay en el universo, la palabra de Dios. Tú sabes bien que no tengo nada en contra de ustedes en absoluto. Yo ni canto, hago ni canto lo que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, del Supremo, el Altísimo, el Super Soberano. Y Él es santo. Santo, santo es Él. Escúchame bien lo que tú vas a hacer. Escúchame bien. Jesucristo, Él es santo. Santo, santo, santo es Él. Cuando pecan, la gente peca, incluso cristianos pecan, ofenden a Él. Él es santo. Y hay que, viene corrección, castigo, disciplina. Y ustedes son los que ejecutan eso, ese acto. Aunque tú y yo sabemos, todos sabemos que ustedes también inducen al pecado a la gente. Para que la gente cometa el error, peque y pueden entrar ustedes enseguida. Ustedes son muy astutos. Escúchame Ah, bien. mira, ya la solté, ya. Sí, tranquilo, pero tranquilo, que tú vas a hacer un trabajo más grande ahora. Escúchame bien. A esta mujer la queda bastante sana. Sana, ¿ok? Porque la sangre de Jesucristo. No, 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 no. No, escúchame bien. Yo soy una potestad. Yo soy una potestad. Con más razón. Con más razón. Te sujeta a la palabra de Dios porque tú sabes lo que es. Tú estás en autoridad. Es que ella quiere abarcar aquí. Quiere abarcar aquí. ¿Eh? ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes? De hecho, tú sabes bien que esa orden está dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús lo dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, al mundo entero. Es una orden. Ella está Sí, cumpliendo el pero mandato. Ella está cumpliendo el mandato cuando Jesús va a hacerlo. Así que tú vas a ¿ves? pelear. Todavía no lo hace, todavía no lo hace, Ok. todavía no. Ok. Pero eso quiere hacer, eso quiere hacer. Bien, bien, bien. Tengo una pregunta. ¿Tú mandas en qué región mandas tú? ¿Qué región de México mandas tú? ¿Qué región es?
el nombre de la región esa. ¿No qué? No te voy a decir. En el nombre de Jesús, dila. Es en el nombre de Jesús que vas a decirla. ¿Cuál es el nombre? A ver, ¿quieres saber? Es que El no escuché nombre. bien. ¿De qué? El nombre de esa región que tú mandas, la que tú mandas. El nombre de Jesús, rápido. Allá. ¿Cómo? Allá. Vaya. Vaya. ¿Es una región en México? ¿Sí? Oh. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? No, ni idea. ¿Es un estado o qué? Tienes que saberlo. Tú tienes que saber. Tienes que saberlo. ¿Dónde está ella ubicada? Si no lo sabes, no es mi problema. Okay. Debes de saberlo. ¿Por qué? Okay. Muy bien. Mira lo que tú vas a hacer. Mira lo que tú vas a hacer. Número uno. ¿Esta mujer quedó sana? ¿Todo sana? No ha quedado sana. ¿Qué falta de arreglar a esta mujer? ¿Qué falta arreglar a esta mujer? ¿Qué le falta? ¿Lo estás arreglando? ¿Qué falta arreglar a esta mujer? De inmediato, en el nombre de Jesús, saca todo lo mismo que lo coloca esta mujer en la cara. Saca en el nombre de Jesús de inmediato los demonios que la colocaste en la cara. Y arregla la cara a esta mujer en el nombre de Jesús inmediatamente. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cómo? ¿No puedes qué? Puedo, no quiero. En el nombre de Jesús, hazlo. Es en el nombre de Jesús. Hazlo. Del rey. De reyes. Del soberano. Es del rey, de Jesús. Hazlo. Y saca todo lo demonio que esta mujer tiene por escondido, incluye el demonio que está ahorita ante de ti hablando ahí. Sácalo enseguida en el nombre de Jesús.
Era yo. Era yo. Ah, eras tú. Okay. Bien, arregla toda esta mujer en su cara. Ya. ¿Quedó esta mujer sana de su cara? ¿Quedó esta mujer sana de todo su cuerpo, su cara? Dijiste tu cara. Su cara, su cara, su cara. En el nombre de Jesús, rápido arregla todo, que no quede ningún vestigio, ninguna reseña de esa enfermedad, de parálisis que le dieron a la facial a esta mujer. Nada. En el nombre de Jesús. Nada en esta mujer. Todos, todos, les habla su demonio. Fuera, En el nombre de Jesús, fuera. todo lo demás de su cara, los arranco, los desarraigo y envío todo para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Se va en todo de esta forma de esta mujer. Fuera, Todo de fuera, su cuerpo, sus cachetes, sus ojos, fuera, de fuera. sus dientes, su boca, de sus articulaciones, de sus nervios en el nombre de Jesús. Y dan de ese cuerpo en el nombre de Fuera lo que Jesús. están ahí en todo. Fuera, fuera, definitivamente ya no nos es posible. Ya no. ¿Ya salieron todos? ¿Lo sustentas ante el de jugador que es la verdad? Yo estoy dando la orden. Tú espera. Ya, salgan. Salgan, salgan, salgan. Salgan, 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 salgan. Fuera, 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 fuera. Salgan para poder reparar el daño que les hicieron. Salgan, 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 salgan. Salieron todos. Todos ya salieron. ¿Lo sustentas ante el trono de Jehová Dios, que es la verdad? Bien.
Ya quedó sana esta mujer su cara. Arregla todo esta mujer. Lo rápido, rápido, que el tipo se acabó ya. Hace más de 2000 años Jesús pagó por esta mujer a precio de sangre a libertad. Y la sanidad de esta mujer. Saca toda esa parálisis facial, todo, en el nombre de Jesús, todo. Todo. En el nombre de Jesús. Son tu nombre, Jesucristo, mi Rey, Señor. Poder Jesús Nazareno. Esta mujer es una líder. Esta mujer va a ser libre, va a hacer muchas cosas ahí en el pueblo donde está ella en vivienda. Gloria de Jesucristo ahí. Por eso me he dedicado tiempo a esta mujer ahora, porque Jesús la va a usar grandemente. Saludos, hermano Hugo, Yanet Belgar, Hugo, María C. Borges, Luce Morán. Mario Cárdenas, Jamie, todos ustedes en el curso de liberación, en el curso de liberación todos. Alex, todo, Marta, todo, Imelda, María Tesoro, todo, Michelle Jesús, Martín, todo. Virginia, Virginia Silva, ¿cómo está Virginia? A ver, Yarceli, todos ustedes, hermano Alicia Garza, Delvi, todos ustedes, para adelante, venimos fuerte en esta liberación porque es necesario que estemos libres. Ramírez, Ramírez, bendiciones, Ramírez, Blanco, Noelia, Noelita, todo, bendición, todo, hermano. Gloria a Jesucristo, todo. Oscar Benito, bendiciones a Oscar Benito, hermano. Cantante en Alemania. Luce Morán, bendiciones, hermana Catalina. Ustedes, bendiciones, hermano. Por el poder de Jesucristo, mi Señor. Que se está enfermedad, no que se está nada. Cristo todo lo hizo en la cruz del Calvario, todo Jesús. Pues su herida hemos curado, sanados. Limpia. O sustenta el trono de Jehová, Dios quiso la verdad. Vete, una preguntita. ¿Ahorita, quién, ahorita, ahorita el que se apareció ahí era tú mismo? Y es cierto, lo puedo total tu otro de jugador, quizá la verdad que tú eres el que manda en esa región, que manda en esa región. ¿Eres tú? Ok. Mira lo que vas a hacer. A todos los cristianos, todas las iglesias que están en esa región, cristianas, evangélicas, y a los pastores y a las iglesias, a los miembros que estén en santidad. Le vas a sacar todos los demonios que tiene esa familia en el nombre de Jesús. Enfrentar también todo el cristiano en el nombre de Jesucristo.
todo, ¿ok? Dale a sacar todos los demonios que tengan de pereza, de sueño, de adormecimiento, de lo que sea, en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces, iglesia, van a ser avivadas ahora en el nombre de Jesús, lo declaro, en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? ¿Está claro eso? A todas. En eso no quedamos. No. A todas, ¿ok? ¿Está claro? A los que están en santidad, que son los que tenemos derecho legal. Los que tienen derecho legal a ustedes, ni modo. ¿Está claro eso? En el nombre de Jesús. ¿Está claro? ¿Está claro? A todos. Y cuando se llegue Cristo libera en esas iglesias, ustedes en el nombre de Jesús van a huir enseguida. Ah, para que mencionen el nombre de Cristo libera. Y van a dejar quieto a ustedes los pastores, todos en el nombre de Jesús. Para que este ministerio llegue a todas las iglesias en esa región en el nombre de Jesucristo. Está dicho. En el nombre de Jesús. Todos. Va a haber declaro que hay un avivamiento en esa región en el nombre de Jesucristo. El ministerio de Cristo deberá llegar a todas esas partes ahí en el nombre de Jesús. Y va a trascender a otras regiones más ahí en el nombre de Jesús en México. En el nombre de Jesús. Toda fuerza oculta, demoníaca que quiera utilizar eso, en el nombre de Jesús queda paralizada en el nombre de Jesús. No tocan a ninguno. En el nombre de Jesús. Amén, Hugo. Amén, Oscar Benito. Amén. Así es. La iglesia de Cristo Jesús se va a levantar ahora con el poder de Jesús de Nazaret. Nadie lo aguanta porque es del Rey. Levantando guerreros en los últimos tiempos, ahora libera a su pueblo en el nombre de Jesús. El Rey va adelante de nosotros. Jesucristo, al que es digno. Al cordero que fue inmolado, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y confesará que Jesús es el Señor para la honra y gloria del Padre. Todo lo que respire alabe a Jesucristo, todo lo que respire. No hallaron en la tierra, ni en los cielos, ninguna parte que fuera digno de abrir el sello. Ya acabé. Di lo que dijiste, lo que hiciste. Lo saqué. ¿Qué sacaste? Mis subordinados. ¿De dónde los sacaste tus subordinados?
Aquí. ¿De ahí de dónde? Yo sé de dónde, pero dalos, quiero que lo digas para que la gente lo escuche. En el nombre de Jesús. ¿Para qué? Solo obedece. ¿De dónde? No, no, no quiero. Es en el nombre de Jesús que lo vas a hacer. Dilo. De Monterrey. De Monterrey. Un estado grande. Sí. Sacaste los demonios de los cristianos que están en santidad. Santidad ahí de Monterrey, ¿correcto? De las iglesias, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces explícate. La orden fue de sacar a todos los cristianos de esa región que están en santidad y de las iglesias en el nombre No de de Jesús. todas. Todas. De las iglesias cristianas. De todas puedo. Todas puedo. En muchas. En muchas. Nosotros somos los que gobernamos. Nosotros somos. Sí, eso lo sabemos. No es que gobiernan, las oprimen. Las tienen controladas, muchas ahí, atacadas. Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo gobierna Jesucristo, que es la cabeza. Ok. Sacaron todos los demonios, todos los doctores de iglesia que estaban ahí. Pastores y todo lo que está en santidad. De esa región, Monterrey. De lo que está en santidad. Ok. Lo estás haciendo. ¿Ya acabas de hacerlo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Nada? Nada. ¿Nada? Ok. Ok. Tiempo de irte a esta mujer, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Recoge todo ahí. Recoge todo. Mete tu maleta, tu mochila, todo lo que tenga por ahí, tú escondido por ahí, en el nombre de Jesús. Enfermedad que tenga por ahí, tú escondido todo. Y en el nombre de Jesús, te envío atado, encadenado en el nombre de Jesús, para dentro del abismo. Nunca jamás regresa la vida a esta mujer en el nombre de Jesús y mi familia. Esta mujer queda libre y sana ahora en el nombre de Jesús. Libre y sana. Todo se acabó en el nombre de Jesús. Todo se acabó. Inocente, no culpable, Jesucristo, mi Señor. La libertad de esta mujer. La cara sana. Familia sana. Libre. En el nombre de Jesús. Por sus llagas. Hemos sido curados, sanados. Pecados quitados. Maldiciones quitadas. Brujerías anuladas. Pactos demoníacos destruidos por el pacto de sangre de Jesús en su gran cruz del Calvario. El amor de Jesús a la vida de esta mujer. Claro que esta mujer Dios la va a usar grandemente. Para llevar más gente a Cristo, a los pies de Cristo, y más gente conociendo el ministerio de liberación que Cristo libera,
liberando gente en esa región, en el nombre de Jesús. Y ninguna arma forjada podrá contra esta mujer, ni contra la iglesia, porque Cristo es nuestro protector, nuestro rey. Esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús, libre y sana en el nombre de Jesús. Todo se acabó. Todos los escondites son destruidos en el nombre de Jesús y es prohibido esconderse en esta mujer, esconderse por ahí en el nombre de Jesús. Eres libre, hija de Dios, todo se acabó. Duré contigo bastante porque Dios te va a usar grandemente a ti en esa región. Todo se acabó, hija de Dios. Eres libre. Gracias a Jesucristo, mi rey. Gracias, rey. Libre. Y gracias a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Libre. Libres somos libres en Cristo Jesús. Wow. ¿Cuánto duramos más o menos? Casi 2 horas por allá. Pero vale la pena, esta mujer es vacío, lo usa realmente Dios. Bienvenida a libertad, mi hermana. Amén, amén. Gloria a Dios. Esto se acabó, gloria a Dios, así es. ¿Cómo te sientes? Bien, pastor, bien. Y me asusté un poco cuando no me dejaba salir a la. Algo bien tremendo, una electricidad, todo mi cuerpo, al grado de que no me dejaba mover, o sea, yo quería hablar, no podía, no me dejaba. Ya. Todo va a estar bien, ¿ok? ¿Cómo te sientes tú lo que sufrías tú? ¿Cómo te sientes? La parálisis. ¿Sí? No sé, pastor, necesitaría verme. ¿Mm? No sé, necesitaría verme al espejo a ver mi cara, pero cualquier cosa siento de mi lado izquierdo. O sea, estoy hablando y un poquito siento todavía de este lado. No sé usted cómo me ve al estar hablando, o sea, este lado todavía no se compone bien, no sé si. Ok. Si que mete en el espejo y mira, me avisa. Vamos a ver qué hay por ahí escondido por ahí. Mete en el espejo y mira para ahí, ¿ok? Aunque cargo sanidad en tu nombre, que en el nombre de Jesús. Amén, yo lo creo. Bueno, mis hermanos, esta es una liberación que duró más de 2 horas por ahí. Tremenda. Saludos, hermano María Tesoro Gómez, Santo, Santo Rey, amén. Lupita, Dios te bendiciones a todos ustedes, mi hermano Dionis, todos ustedes. Espero que todos ustedes hayan visto esta liberación y los que no hayan visto, hay mucha enseñanza en esta liberación. Y también espero que todos ustedes se inscriban en los cursos de liberación que tenemos nosotros. Necesitamos que todo el mundo aprenda esto. Ya, necesitamos que todo el mundo entienda esto, aprenda a hacer liberación. Los cristianos estamos engañados, muchos cristianos engañados con esto ya. Diga, hermana. Solamente la derecha es la que se levanta normal, la derecha muy poco y sigo en la misma está todavía mi boca. Okay, muy bien. Bien. No ha sido mucho. Bien, diga, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo perdono lo perdono. a toda persona que se haya burlado de mí, Toda persona que se haya burlado de mí, pegado, injuriado
pegado o injuriado. Cualquier persona que me haya pegado o injuriado. Pegado o injuriado A todos los perdono, Jesucristo. a todos los perdonos, Incluido a mi esposo. incluido mi esposo, Las congregaciones. Los hermanos en Cristo. las congregaciones. A todos los perdono, Jesucristo. Incluido a mis padres. Madre, madre, ¿ok? Incluido mis padres. Perdono de corazón. Y perdóname, Jesucristo. Perdono. Si yo en alguna de mi vida ¿Alguna vez? yo tenía odio o no he perdonado a alguien. Yo tenía odio, no lo había. Lo confieso con pecado, Jesucristo. Confieso como pecado, Señor. Y te pido que me perdones. Pido que me perdone. Y quita la maldición que me haya caído ahí, Jesucristo. Quita maldiciones. Que me haya caído ahí, Jesucristo. Que hayan caído. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Jesús. Y por quitar esa maldición. Por quitar esa maldición. Y te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor. por cualquier pecado que yo haya cometido por error, por ignorancia. Cualquier pecado que haya cometido por error, por ignorancia. Que haya yo abierto puerta, que yo haya abierto, que haya habido, que yo habrá habido puerta para que entrara el demonio de la parte de la cara facial. Por lo cual yo haya abierto puertas para que entrara el demonio. Parálisis facial. Gracias, Jesús, por perdonarnos, por perdonarme. Las gracias. Amén. Bien, cierra los ojos, cierra los ojos, por favor, ahí. Ok. Sale demonio nos sale de ese cuarto, en el nombre de Jesús, los ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús de ese cuarto. De inmediato. Prohibido que ningún demonio se quede dando vuelta por ahí, a molestar a esta mujer por ahí, ni entrar por ahí en el nombre de Jesucristo. Ahora me dijo en el nombre de Jesucristo. A cualquier espíritu demoníaco que está afectando tu mano en la cara ahí. La parte facial ahí. En el nombre de Jesucristo. Le ordeno en el nombre de Jesús que salga de esa oscuridad de inmediato, ese hueco. Se pone de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. Demonio, ¿qué pasó, demonio? Yo te prohíbo en el nombre de Jesús que jugara, ¿ok? Esto es muy en serio. Estamos ante el Santo de Israel. Aquí no te va a parar el tiempo ni Jesucristo ni yo, ¿ok? ¿Entiendes? Ni los ángeles, ¿ok? ¿Entiendes eso? Esto es muy santo. ¿Entiendes eso? ¿Quién eres tú? ¿El mismo demonio que está ahorita hablando ahí? ¿El mismo demonio? En nombre de Jesús, te ordeno que respondas. Es en el nombre de Jesús que respondas. Nombre de Jesús. ¿El mismo? ¿El mismo? ¿O es otro diferente? Escucha bien, demonio. Tú oíste bien que esta mujer le pidió perdón a Dios por el pecado que cometió. Todos. Esta mujer está reconciliada con Jesucristo. La justicia de Dios está a favor de esta mujer. Esta mujer no tiene nada, más nada que sufrir. En absoluto. Tú lo sabes muy bien. Yo te comando en el nombre de Jesús que hables. Es en el nombre de Jesús vas a hablar. ¿Cómo te llamas tú? Demonio.
me está oprimiendo de este lado. Sin hacerle ya ningún daño, en el nombre de Jesús. Arregle de inmediato. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó, demonio? Nombre de Jesús, habla. En el nombre de Jesús, habla. Sí, en el nombre de Jesús, vas a hablar. En el nombre de Jesús, suelta la lengua. En el nombre de Jesús, abra la boca. Es en el nombre de Jesús que vas a hablar. Es en el nombre de Jesús, aunque no quiera el poder de Jesucristo, te abre la boca. Y habla. En el nombre de Jesús. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no obedeciste? Te dije que arreglaras toda la tuerta, mujer. No te conviene que tomes acá para predicar la palabra de Dios, no te conviene, ¿eh? Por eso es que no quiero dejarla, no te conviene, ¿eh? Cuántas mujeres que había Cristo libera, que sana y la ven así, no crean, ¿no? Ese es tu objetivo, ¿eh? Ese es tu objetivo, ¿eh? Ese es tu objetivo, ya. Pero escúchame bien. Tú sabes muy bien. Tú sabes muy bien. Yo sé que no quiere, pero tú sabes que eso no depende siquiera no quieres. Ni que te convenga o no te convenga. De ellos no te conviene. Depende es lo que diga la palabra de Dios. Con respecto a esta mujer. Esta mujer es de Jesucristo. Y la pido perdón a Dios por el pecado que cometió ella. De perdón, falta de perdón todo. Y también la muerte ha perdonado. Y se ha perdonado. Esta mujer ha sido perdonada. Y tú lo sabes bien. Y no puedes quedarte mal en esta mujer. Tú lo sabes muy bien. Y dice la palabra de Dios. Y conocer la verdad. Y la verdad os será libre. La verdad liberta. La verdad sana. Sana. Así que demonio de odio, de rabia, de pelea. Sabes que no tienes derecho legal sobre esta mujer ya. Que estás derrotado. Que estás vencido. Que todo tiene su principio y todo tiene su final. Que el final de ustedes, tuyo en esta mujer, se agotó, se acabó. Tú lo sabes muy bien, que se acabó. Y tienes que tener que dejarla. Tienes que dejarla. Y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Porque la orden depende del rey. Y está escrito en su palabra. Esta mujer está bajo bendición. No está bajo maldición. A Jesucristo no le faltó nada. Por hacer nada por esta mujer para que esta mujer sea libre. Nada. Que hasta su vida, su sangre santa, llena de amor, la derramó por esta mujer. Pagó un alto precio, para que esta mujer fuera libre, para que esta mujer fuera sanada. Alto precio. Esta mujer es propiedad redimida. Es propiedad de Jesucristo. Y tú lo sabes muy bien. Antes podrás tener yo la liga sobre ella, antes, pero ya no. Porque esta mujer le pertenece a Jesucristo. Y tú lo sabes muy bien.
tanto en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, te arranco de su cara, te desprendo de su cuerpo, te desprendo en el nombre de Jesús, de sus ojos, de su boca, con todos tus tentáculos, con todos tus huevos, que tengas ahí, te envío atado en el nombre de Jesús para dentro del abismo, arrancado, desarraigado, desprendido en el nombre de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre de ahí. Destruyo, canulo en el nombre de Jesús toda orden que Satanás, principado gobernador, te ha dado para que tú no estuvieras ahí. Esa orden las anulo en el nombre de Jesucristo. Así que, demonios, el trauma de temor se acabó. Fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera serpiente antigua. Fuera demonio engaño. Fuera traidor. Fuera de ahí en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera muerte. Fuera obstrucción. Fuera demonio parálisis facial en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Parálisis. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Tus tentáculos en el nombre de Jesús te los arranco. Te los desarraigo en el nombre de Jesús y los envío para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. En el nombre de Jesús, todos los escondites los anulo, los destruyo en el nombre de Jesús. Todos los escondites, le pongo luz. La luz. Ningún demonio se puede esconder en la luz. Huyen para la oscuridad, pero en esta mujer no hay oscuridad, porque no le pertenece a Jesucristo. Así que tus escondites en el nombre de Jesús son destruidos. Esta mujer queda libre y sana en el nombre de Jesús. Libre y sana. Fuera de presión, ¿verdad? Y sacó todo. Nombre de Jesús. Fuera, se acabó todo para siempre esta mujer. Fuera de ahí. En tu nombre, Jesús, mi rey, con tus ángeles, mi rey, con ese demonio y asegurando que se me vayan para el abismo, Señor. Tus ángeles poderosos, mi rey. No se quieren ir. No se quieren ir. Todos. No hay opción. No hay opción. La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario fue suficiente. Es suficiente y será suficiente hasta la eternidad. Fuera todo en el nombre de Jesucristo. A todos los pego. En el nombre de Jesús los pego todos, los uno todos, como un solo reino en el nombre de Jesús. Y los envío para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Atados, encadenados allá para el nombre de Jesús. Todo su poder se los destruyo, se los anulo en el nombre de Jesús. Toda su autoridad se los anulo en el nombre de Jesús. Toda su fuerza las anulo en el nombre de Jesucristo. Los declaro ustedes débiles en el nombre de Jesús. Débiles, sin fuerza. Sin fuerza, delgados en el nombre de Jesucristo. Y enviados en el nombre de Jesús como espaguetis. Apegados como espaguetis en el nombre de Jesús como imán. Para dentro del abismo en el nombre de Jesús de Mieto. Todo fuera de su cara, de su cuerpo, de su corazón. Fuera de ahí muerte. Fuera parálisis facial en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Libre. Libre. En el nombre de Jesucristo. Libre. Libre. Fuera de un engaño en el nombre de Jesucristo. Todos. Todos. Hace más de 2000 años Jesucristo, el Santo de Israel, vino y dio la vida por esta mujer. Por amor. Por amor. Por amor. El tiempo se acabó. Nombre de Jesús, el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Nombre de Jesús. Todas las brujerías las anulo. Hicieron comida y vida a ellas. Todas las anulo en nombre de Jesús. Todas.
con la comida, bebida, también le dieron comida a Dios. Muere libre en nombre de su libre. 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 Para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Libre ella, en el nombre de Jesús. Y sana en el nombre de Jesús. Libre y sana. Libre y sana. En el nombre de Jesús. Fuera, los arranco su cara, de su boca, de su garganta, de sus ojos, de sus pómulos, en el nombre de Jesús, su cabeza. Fuera, parálisis facial, en el nombre de Jesucristo. Fuera, ahí, parálisis facial. En el nombre de Jesús. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. En el nombre de Jesús. Todos, para dentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. Enfermedad fuera, muerte fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todavía no, ¿qué? Todavía no es libre. Sigue declarando, sigue declarando. Ok. Todos. Ordena, ordena. En el nombre de Jesús, todo. Son todos. Son todos. Arrancados. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. No deben de parar, no deben de parar. Ok, arrancados. Todos. De su cuerpo, de su cara. Todo se anuló ya. Todo se anuló. Todo se anuló. Todo se anuló. Para dentro del abismo, todo el nombre de Jesucristo. Sigue. Fuera de su espalda. Sigue. Fuera de su boca, de su garganta, de su pecho, todo de su corazón, en el nombre de Jesús. Todo de su corazón. Hay unos que están muy arraigados. Hay unos que están muy arraigados. Sácalos. Sácalos. No quieren. Unos no quieren. Demuestra que tú eres autoridad ahí. Sácalos. Te pongo como autoridad ahí en nombre de Jesús. Todo lo que están se someten a ti en nombre de Jesús. ¿Ah? La teníamos bien amarrada. Ok. Todo. Sácale todo en nombre de Jesús. Todos. Todos.
Te pongo como autoridad a esos demonios que están ahí. Sácalos todos. En nombre de Jesús. Todos. 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 Te pongo como autoridad ahí. Sácalos todos. En nombre de Jesús. Todos tú ahí. Te delego autoridad ahí a todos esos demonios que están ahí. En nombre de Jesús. Y todos los que están ahí se someten al demonio que está ahí. En nombre de Jesús. Someten todo. En nombre de Jesús. Todos. Todo. De la espalda, de la columna, de los huesos. En el nombre de Jesús. De los nervios. En el nombre de Jesús. Arrancados. Desarraigados. Y envía todo para adentro del abismo, en nombre de Jesús. Meto las espadas, en nombre de Jesús. Preparo miles de espadas en este momento, en nombre de Jesús. Mando las espadas en el nombre de Jesús, en su espalda, y saco demonios ahí, en nombre de Jesús. Meto las espadas en su estómago, en nombre de Jesús. Meto miles de espadas buscando demonios en su cabeza, sacando su cara, en nombre de Jesús. Meto las espadas. En el nombre de Jesús, meto las espadas. En su boca. Entonces, bueno, los ensarto en el nombre de Jesús. Salgan de su cabeza. Todos. Salgan, salgan. En el nombre de Jesús. Toda su cabeza. Todo. Salgan, no. Obedézcanme. Salgan. Todo. Salgan, salgan. Salgan, salgan. Tienen que salir, tienen que salir. Tienen que salir, salgan. Salgan, salgan. En el nombre de Jesús. Salgan. Cáncer. Coge ese muñeco, este mal le hicieron con muñeco que le hicieron ahí. En el nombre de Jesús. Con la punta de la espada le corto todas las ataduras que le colocaron a ese muñeco en el nombre de Jesús. Foto. Le hicimos brujería, le hicimos brujería, le hicimos brujería. Todos esos amarres. Con la punta de la espada, en nombre de Jesús, los corto, los cortos. Altar, 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 altar. Todos esos altares. Altar. Mando fuego. Y los quemo en nombre de Jesús. Los destruyo en nombre de Jesús, incluido las velas. Todo lo destruyo en el nombre de todo. Todo. Los entierros. Los destruyo en el nombre de Jesús. Todo. Padre, Todo. está en la cabeza, quiere salir. Está Todo. en la cabeza, no quiere salir. Están obstruyendo. Obstruyen. Saco el nombre de Jesús. Todo en Obstruyen. obstrucción. Meto las espadas en el nombre de Jesús. Y corto hasta ahora que lo cortan en la cabeza, en su cuerpo. Con el muñeco foto ahí. La brujería. Corto los amarres Obstruyen. en el nombre de Jesús, todo. Todo. Obstruyen. Obstruyen. Retención. Todo. Retención. Retención para que no prenda. Atención para que no prenda. Todo. Sácalo todo, en nombre de Jesús, sácalo todo, rápido, todos, todos, en nombre de todos, todos. Fuera, 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 Todos. fuera, todos, fuera, todos, ya, fuera, fuera, a mi orden, salgan, 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 Así es, así es. Sácalo todo. Yo soy su autoridad, yo Sí, sácalos. salgan, 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 ya no es posible quedarnos aquí, ya no es posible, ya no es posible, ya no podemos hacer nada. Salgan, 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 brazos, salgan, 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 Todos. salgan, 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 salgan de los brazos, salgan, 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 salgan. Salgan, 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 no, 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 no quiere, 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 pues no quiere. Déjame, yo lo saco. En el nombre de Jesús, meto las espadas ahí, los Como un ensarto. imán, como un imán, Lo pego como un imán en el nombre de Jesús. Ah, ya sabe mucho, ¿eh? Lo pego como como un un imán en el nombre de Jesús. Todos los pego juntos en el nombre de Jesús. Meto las espadas y así juntos en el nombre de Jesús. Soy enviado para adentro del abismo en el nombre de Jesús para siempre. Fuera para siempre la de su cabeza en el nombre de Jesús. Acabó todo. Todo. Un Todos. imán. En el nombre de Jesús. Y te dan su cara en el nombre de Jesús, de su boca. Lo pego como un imán en el nombre de Jesús.
Y los envió todos para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Todos. Todos. Su boca y quedan todavía. De su boca también. Todo, de su boca, de su nariz. Lo pego como un solo imán, todo en el nombre de Jesús, todos juntos, todo. Y los envió todos para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Todos. Todos pegados. Para adentro del abismo en el nombre de Jesús. Ya no hay nada que hacer en esta mujer. Todo. Nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Hay que dejarla libre. Hay que Todo. dejarla. Hay que dejarla libre. Escucha. En el nombre de Jesús. Escucharon. Vamos, salgan, salgan, Todo. salgan. Salgan, salgan. Aún no, aún no, aún no, De sus aún no. ojos. Fuera va ahí. Nombre de Jesús. Los pego todo como un imán en el nombre de Jesús, los junto todo y los envío para adentro, lo mismo, nombre de Jesús, también para adentro, lo mismo, fuera todo ahí. Todo fuera. Libre. Libre. Nombre de Jesús libre. Sana. En el nombre de Jesús. Libre. Tu nombre es Jesús Cristo de esta marca libre, Señor. Libre, Señor. Sale todo como imán. Sabe mucho para entrar en un verso libre. Libre. En el nombre de Jesús. También fuera de esa casa. Libre. En el nombre de Jesús. Todavía, para que no sane, para que no sane, para que no sane, Sane. para que ponga manos, para que no imponga Esas manos. manos. Nombre de su calibre demonio, nombre de Jesús. Esas manos quedan libres en el nombre de Jesús, libres y sanas. Esas maldiciones en el nombre de Jesucristo las anulo. Todas anuladas, nombre de Jesús. Esa mano la bendigo ahora en el nombre de Jesús y queda bendecida. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Esas manos quedan bendecidas en el nombre de Jesús. No maldecidas. Nombre de Jesús, fuera de su mano, lo pego todo como un imán en el nombre de Jesús, de su boca, los pego todo en el nombre de Jesús como un imán, demonios, de su mano, brazos, y los envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús de inmediato. Mueres libre ahora. Todavía no, todavía ahí quedan, todavía ahí quedan. Sácalos. No, si quieren salir, ¿qué Tú, quieres que yo haga? te doy autoridad y poder ahí. Sácalos, en nombre de Jesús. Sácalos. Sí, yo sé que yo tengo la autoridad. Precisamente de eso están hablando. Precisamente de eso están hablando. Precisamente de eso. ¿Quién están hablando de autoridad? Pues ustedes. Y vale más, vale más. Que reconozcan. Porque si no.
Así es, sácalo todo. Ya, no más faltan ustedes. Ya, es que éramos muchos. Éramos muchos. Éramos muchos. Éramos muchos. Éramos muchos. Libre está hija de Dios. Sana, en nombre de Fuera. Jesús. Fuera. ¿Ya? ¿Ya salieron? ¿Ya? ¿Ya? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Salgan? 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 No es posible que nadie se quede. No es posible que nadie se quede. No es posible. No es posible. Ya no es posible. Esa mano yo en el nombre de Jesús, ahora las bendigo. Las bendigo en el nombre de Jesús. Pues creo que ya se salieron. Ahí si tú quieres checar, tú sabes. No. ¿Quién sabe si ya se salieron todos? Libre, tejido libre. Déjame ver. Déjame checar. ¿Ya qué? ¿Ya qué me queda? Ya. Ya estoy derrotado. Deja hacerte ese favor. A ver. Nadie está ahí. Nadie está ahí. A ver. Espera. Nadie debe de quedar aquí. Nadie, nadie ya. Perdimos. Derrotados nos vamos. Ya no hay nada que hacer. Pobre mujer. Que sufrió para mantenerse y que sufrió para mantenerse firme y aferró Okay, buen trabajo. Porque tú sabes lo que es autoridad, ¿no? Sí, lo sé. Yo lo sé. Yeah. Tengo una pregunta. Entonces, cuando esta mujer está viendo la clase de la autoridad que empezamos el sábado pasado, tú también estás escuchándolo, ¿no? ¿Correcto? Nosotros estamos al tanto de todo, todo, de todo, todos sabemos. Ya. Yeah. O sea que ustedes han aprendido un poco también de liberación ustedes ahí, ¿no? Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? De liberación, ¿eh? Hablan ustedes de imán y esas cosas, ¿no? Pégalo como imán, ¿no? Todo eso yo lo enseño en la clase, ¿no? Oh. Tremendo. Ok. ¿Tú esta mujer sana de la cara ya?
y te prohíbo en nombre de Jesucristo esconderte y mentir, ¿ok? En el nombre de Jesús lo prohíbo. Ya me quiero ir. ¿Que esta mujer sana? ¿De la cara? ¿De su cuerpo? De su cuerpo, sí. ¿De su cara? No. ¿Qué falta? ¿Qué falta y por qué no lo has hecho? Responde, nombre de Jesús rápido. Sabe que ya la orden está dada. Y de la máxima autoridad. Y como tú has aprendido bien, a la autoridad se le obedece. ¿Ya? Ya la voy a sanar. Okay. Ya la voy a dejar bien. Solo le faltaba poco y queríamos en
salgan de ti. Salgan. Salgan. Dejen de obstruir. Salgan de ti. Salgan. Salgan. Salgan, se los ordeno. Salgan, se los ordeno. Fuera. Salgan, salgan. Solvón, solvón. No se te quede. Salgan, salgan. ¿Listo? 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 ¿Con esta mujer ya arreglada, don? ¿Todos los demonios que estamos teniendo en su cara? ¿Ya, todos, ya se fueron todos? En el nombre de Jesús te ordeno que respondas. En nombre de Jesús, responde en el nombre de Jesús. ¿Se fueron todos ya? ¿Queda tú solo más esta mujer? ¿Lo sustentas ante el trono de mi Señor Jesucristo? Okay. Todo se acabó ya. Así que en nombre de Jesucristo, recoge tu trono de esta mujer. Para allá. ¿Cómo? Para allá. No entiendo. Para allá. Mi nombre. Oh, no eres para allá. Ok. Ok. Ok, para allá. Recoge todo esto, esta mujer, para allá. Te marcha de ellas en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, nunca jamás vuelve a esta mujer ni familia nada en el nombre de Jesús. Esta mujer queda totalmente libre y sana en el nombre poderoso de Jesús. Te voy. El Rey.
Fuera para allá. Voy. Se acabó todo. Veredicto es inocente, libre y sana en el nombre de Jesús. Tu nombre es Jesús. Esta hija tuya, mi rey, le queda libre, libre, libre. Para dentro del abismo, en el nombre de Jesús. Libre. Libre y sana. En el nombre poderoso de Jesús. Todo se acabó. 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 Libre. 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 Espíritu Santo de Dios, tú estamos liberándola a glorificar poderoso nombre de Jesús. Libre. Las cadenas son rotas. Las ataduras fueron quitadas. Los lazos fueron quitados. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Libre para alabar a Jesucristo, para predicar el Evangelio. Todo se acabó. Libre, mujer, ¿o qué? Todo se acabó ya. Gracias a Jesús, Señor, mi rey. Fue larguito, pero eso fue fructífero y necesario. ¿Fue necesario, hermana? Todos acabaron acá. Como 3 horas, más de 3 horas. Sí, más. Como 2 horas y media. Fueron como 3 horas y media por ahí, 3 horas y media, hermana. Un rato sin lesión larga yo, larratísimo. Meses sin lesión tan larga, sí. Pero, ajá. Pero fue necesaria. Importante. Importante. Te monté una carrera. Saludos, Dionis Jiménez. Dionis Jiménez. Ramírez Beduca. Olga, todo. Bendiciones a todo, hermano. ¿Todo saco, hermana, qué? ¿Libre o qué, hermano? ¿Cómo se siente? Gloria a Dios, bendito sea. ¿Cuál fue su experiencia, hermana? ¿Mande? ¿Cuál fue su experiencia? No, le entiendo bastante. ¿Cuál fue su experiencia? Ah, ¿cuál fue mi experiencia? Oh, pues, sinceramente, no me esperaba. ¿No esperaba qué? ¿Perdón? ¿No se esperaba qué? No me esperaba que. Encontrando todo lo que dijo No la escuché, hermano, no la escuché. que le digo que no me lo esperaba, pasó, no pensé que hubiera tantos y no contestado, o sea, sinceramente no me esperaba. Tantos demonios ahí. Bueno. Bueno, hermano. Una realidad.
Vamos a descansar. Cansado también ya. Gracias, Jesús, por liberarte, mujer. Gracias, Cristo Jesús, por tu morir, Gracias, ahora, mi rey. perdón. ¿Ya se va? Le bendiga, pastor. Oye, hermano, yo ¿Mande? ahora sí la, si la veo bien la cara o bien. Déjame checar el espejo, espérame, pastor. No, para lo mucho mejor, no. Te declare ya, declare ya. Ya que voy a descansar. Yo no voy a seguir más ahora, estoy cansado. Entonces, mi hermano, ya acabamos esta liberación esta hermana ahora. Duramos como 3 horas y media o 4 horas ahí dándole duro a esta mujer, hermano. Bueno, gracias por la atención, mis hermanos. Espero que hayan aprendido mucha liberación, mucha información ahí, mucha información. Sí. Dice la hermana, no entiendo cómo los demonios pueden operar en creyentes que están en santidad si no tienen autoridad legal. No tienen derecho legal, pero sí hay que expulsarlos. Hay que expulsarlos. Pero como no lo expulsan, Están. por eso le enseño esta escuela de liberación, hermano. Capacítense ustedes en liberación. Hagan curso de liberación para que ustedes ayuden a mucha gente. Esa es la idea. Así, Ahí amén. está la escuela, no hay excusa, no, que no, nadie me enseñó. Hay una escuela ahí que nunca había esa escuela, ahí está la escuela. Para que Diony, Ramírez, todos hagan clases, todos tomen, Olga, todos estudien en liberación, todo. Ese hermano, como ese hermano está diciendo ahí que está al tanto de todo, la autoridad. La clase pasada fue sobre eso, la autoridad, y el demonio hablando sobre la autoridad. Como ustedes que escucharon. Saben todo. Mis hermanos, que la paz de Dios sobre todo, mi hermano. Libre, estamos fue libre para la honra y gloria de Jesús. Así que no, ustedes empiecen, sigan dando, ¿no? Aprender liberación todos ustedes, hermano, ¿qué? Quiero verlos a todos ustedes en el curso, todos. Necesario. Bendiciones, hermano, a todos ustedes, bendiciones.